llegado la gran final, no se la pierdan. Y esto es Colombia contra Brasil. Y esto es todo. Armero. Guarín. Cuadrado. No hay nadie que nos marque. Felipe. Thiago Silva será amonestado por una falta. Y ya tenemos la primera amonestación del juego. James Rodríguez está junto al balón mirando a dónde manda el servicio dentro del área. La manda dentro del área. No, no logró obtener la distancia que quería. ¡Qué buena bola la han colocado! Fernandinho. Felipe Coutinho. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías ni en pintura. Cuadrado. Falcao. Oscar. Neymar. Oscar busca un compañero. Cortó el balón. Seguimos esperando el primer gol del partido. Ya despejaron el peligro. Atención que viene el contragolpe. Intenta un pase raso al espacio. Ojo con esta impresionante carrera. Cuadrado. Qué bien defendieron. Vio el peligro y la terminó sacando. Armero. Suena el silbatazo. Fue como un suspiro. Qué drama estamos viviendo. ¿Alguna opinión de estos primeros 45 minutos de la final? Hay que decirlo, ninguno de los dos equipos ha jugado bastante bien a la pelota. En estos momentos, los entrenadores tendrán el tiempo necesario para calmar las emociones. Después de 45 minutos, todo se mantiene sereno. 0-0. Comenzamos el encuentro. William. Felipe. Y el balón atraviesa la línea final. Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Están presentando un ataque sumamente sólido al comienzo del segundo tiempo. Es un momento crucial para ellos. El estadio entero sigue esperando que pase algo en el encuentro. Un 0-0 impecable. ¡Ah!
Falcao. James Rodríguez. Un juego apretado y antiguo este, ¿eh? Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Todavía Oscar y levanta la bola. Esta será saque de arco para el guardameta. Se mantiene igual, arrancaremos los tiempos extra. James Rodríguez. Con empate del marcador, ambos equipos tendrán que intentarlo ahora, a solo 5 minutos del final. Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo, con todos los controles defendiendo como espartanos. Tuvo una gran oportunidad y cometió un gran error. Señor Martinoli, el técnico está como loco tirando manotazos al aire. Parece que quiere matar moscas. Les está indicando que vayan con todo hacia adelante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Pues no hubo un claro finalista y nos vamos a tiempos extra. Ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras, pero se le resisten los goles. Ahora todo va a depender de las defensivas, de la suerte y del acierto de los delanteros. El árbitro pita el final de la segunda parte con empate en el marcador. Nadie pudo romper la igualada, así que después de 90 minutos hay prórroga. Sánchez.
Armero. Ya tiene la pelota con tranquilidad. Sánchez. Se nota que la fatiga ya le está jugando una mala pasada. Oscar. Douglas Costa. Y con ello se termina la primera mitad del tiempo extra. La concentración y el trabajo de los defensores, señor Martinoli, ha sido magnífico. Han estado casi perfectos. Achican muy bien los balones y no ha fallado una sola ocasión. Últimos 15 minutos de tiempo extra antes de pasar a la lotería de la muerte, que son los tiros de penal. Felipe, un pase fuerte hacia adelante. Si las cosas se mantienen así, nos vamos a los penales. Cuadrado. Se juega hacia adelante. El reloj sigue contando. Douglas Costa. Neymar. Douglas Costa. Ha encontrado el espacio en la banda. Ahí va. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. Sin definirse nada después de 120 minutos de esta final, todo tendrá que lanzarse desde los 11 metros. Tengo que reconocer que aunque no hayan marcado durante 120 minutos, la verdad que nos hemos divertido. Los penaltis son ahora irremediables, así que esperemos que todos sepan aguantar la presión. El silbato del árbitro indica el final de la prórroga. Sigue el empate del marcador, señor García, y ahora vienen los penales. Siempre dicen que el primero es de los que sabe cobrar penales. Vamos a ver si aquí puede lograrlo. Este no es como usted, señor García. Aquí hay un líder natural, tranquilo y sereno. El capitán se enfrenta a un nuevo reto. Definió como los que saben. Sin duda alguna es uno de los mejores cobradores desde los 11 metros. Vamos a ver si aguanta. Espléndida tajada del guardameta, detuvo el penal.
eso va a tranquilizar mucho las aguas. ¡Gol! Engañó al guardameta. Ejecución perfecta del penal. Engañó también al portero, que no salió ni en la foto. Una ejecución con una gran frialdad. Si el penalti se tira también, por más buen portero que sea, no tiene chance. Fundamental este disparo. Si lo transforma, se pondrán dos goles por delante y eso les dará más confianza. ¡Gol! La puso a la derecha del guardameta. Lo tiró muy convencido de sus posibilidades. Ningún portero lo habría parado. El portero lo atajó. Atajó el penal. Depende solo de él. Puede ganar el partido si aquí transforma el penal. Señor Martinoli, el portero parece mago, lee el pensamiento, sabía perfectamente a dónde iba la pelota. Necesita marcar porque si falla, señor García, se les va a abrir a gol. El equipo suspira de alivio. Si lo mete, serán ya dos goles de ventaja. Eso va a tranquilizar mucho las aguas. No cabe duda que jugaron muy bien para ganar.